Hola, 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 hola. Bienvenidos a Fitas de Fitas Depiladas Depiladas. Estamos en la T20 Levelación número 123 de millas. Sí. Bueno, nada, chicos, este tiene un challenge de 31 minutos. Y no sé los puntos de control que tiene, 50 o 60. Y aquí se ha unido un montón de peñitas, pues como cuando la dejo abierta. Y toda esta gente, pues mira los coches que se cogen para hacer aquí la acrobacia. Sí. Vale, chicos, nada, esto es. Aquí hay que saltar por estas rampas que se ven aquí al fondo. Si falláis en la rampa esta, no pasa nada, ¿vale? Así como yo, no pasa nada, porque caemos aquí y seguimos, porque el punto está aquí abajo. Mira, el del Proto, no, el del Barney lo ha hecho bien. Sí. Vale, pues seguimos rectos por aquí por la derecha, porque la rampa que coger está aquí a la derecha. Y justo en la rampa le suelto porque si no te pasa, ¿vale? Saltamos en dirección del punto. Y aquí le suelto. Mira, mierda, el pan es como vuela. LOL. Vale, pues seguimos por aquí. Izquierda. Bueno, seguimos por aquí hasta que lleguemos a la siguiente acrobacia, que no me acuerdo dónde está, porque es que está la práctica hoy nada más. Pero sé que hay dos o tres punticos así un poco más chungos, que diría que es nivel medium. Nivel medium hard. Depende para quién la juegue. De manera, claro, como todo, por muy experto que sea, hay que practicarla siempre para que te salga lo mejor posible. Pues mira, aquí nos está mareando dando vueltas. Y otra vez para la izquierda. Estamos por aquí. Aquí vamos más despacio porque aquí hay que girar a la derecha y hay que volver a saltar aquí. El palo, el palo, el palo. El palo, el palo me lo comió. ¡Un palo! Vale, vamos por aquí. Aquí giramos para la izquierda. Pasamos por aquí. Vale. Vamos, no me estrella ahí en una pared y no sé ni cómo. Vale, y aquí le tiramos, creo que hay que tirarle a tope, si no me equivoco, sí. Vale, pues cogemos el punto y reiniciamos. A no ser que salte justo y caiga aquí en esta plataforma, bien, pues tendrás que reiniciar, como yo acabo de hacer. Vale, sí, aquí hay cambios de World Ray. Vale, así que hay que meterse en el contenedor para que te ayude a hacer el cambio. Ahí está. Creo que son cuatro. Otro. Y falta uno. Falta este. Vale. Son sencillos, la verdad, ¿eh? Cogiéndolos bien. Vale, aquí subimos. Y este, sí, este es el que hay que subir dando vueltas así. Aquí. Para que vaya agarrando. Vale. Mira, 50 RP me he llevado por las piruetas. Ahora saltamos aquí. Ah, que no llego. Pues no, no llego. Ay, qué paquetón. Vale, ahora sí. Ahora sí llegamos. Afeitados. Vale, perfecto. Mira qué plataforma, ¿eh? Por saltar fuerte que no sea. Ah, mira, este punto. Este punto ahora cuando subamos aquí hay que ir por el borde de arriba. Hay que saltar por este borde así. No, tío. Cógetelo, cógetelo. ¡Wow! ¡Qué suerte! Si saltéis rectos por el borde también vale. ¿Sabes? Lo que pasa es que si saltas por bajo del World Ray no te llega. Se sale fuera. Y una vez que llegamos a este cuarto looping, aquí damos media vuelta y aquí hay que calcular el saltico que quedará ahí a ese looping. ¿Vale? Ahí lo tenemos. ¿Qué te me vas? Ahí lo tenemos. Es que si me salgo ahí, tenemos que reiniciar y hay que hacer otra vez todo esto, tío. Vale, lo tenemos. Este World Ray. Vale. Siempre tengo que fallar en alguna entrada, ¿eh?
Me voy a hacer una carrera limpia de entradas de World Rally. Ahí lo tenemos. Pues este creo que se pone recto y volvemos a bajar, y creo que otra vez hay que hacerlo otra vez. Vale. Que ya me gusta ir demasiado rápido aquí. Vale, lo tenemos. Ah, bueno, ahora hay que ir por aquí y hay que hacer un cambio de World Ray. ¡No! Lo he cogido tan bestial que me he terminado por estrellar. Que no me ha salido, no me ha salido el cambio de World Ray, porque es que lo he cogido como un loco. Me he ido ahí a estrellarme contra el vagón. Bueno, el vagón no, el contenedor. Vale, pues bajamos. Seguimos bajando. Vale, entramos aquí, cambiamos a este. Y a ver dónde está, que no me lo trague como antes. Ahora. ¿Y hay otro? Sí. Vale, y ahora por aquí. Y ahora se une a este, que nos va a subir hacia arriba. Mira todo lo que hay que hacer para cogerse el punto, que está aquí. Vale, aquí puede ser que reinicie un par de veces, porque aquí, que aquí no sé calcular bien para entrar aquí al tubo este. Pero no, voy a entrar, chicos. ¡Yuhu! A la primera. Vale, y aquí, no muy fuerte, hay que saltar hacia la derecha por aquí. Ah, que me tira fuera. Uy. Bueno. Mira, hemos entrado así de esta manera, pero hemos entrado, que es lo que importa. Aquí salimos por este lado, no hace falta saltar por ahí. Y... Dios, que he tenido que chocar encima de la palmera. Y lo tenemos. Así, porque es que ahí hay como... Está el escalón de la pared del edificio. Y no la salta, así que es mejor salirse por ahí como me he salido yo. Vale, no voy a llegar porque no cogió el turbo. Y ahora se viene este punto, si es más complicado. Este sí que puede costar bastante. No por lo manco que soy yo aquí al entrar al World Race, que no sé entrar. Que no sé pillarlos bien. Ahora. Si no, es por esto que viene ahora. Aquí. Porque como la cámara aquí no te deja ver, aquí hay que saber que viene. Es izquierda, derecha, y aquí hay que ir por el lado y no comerte el aspa. Y aquí viniste a este lado y lo tenemos. Así de sencillo. Vale, voy a menos mal que me he puesto a reiniciarlo, porque yo sabía que se iba a la miércoles. Mira, tío, no entro uno bien, ¿eh? ¡Ah! Venga, vamos. Ostras. Cacho, qué paquete que soy. Para entrar aquí a los World Race. Mira, no me acordaba. Ay, mira, y aquí vamos así despacio, nos dejamos caer. Porque como cojamos el turbo, nos manda ahí a la puta. Bop, bop, bop. Vale, aquí hay que bajar por este. Saltamos así un poco de lado. Ahí está. Y aquí ya, pues, no me acuerdo qué viene. Así que voy a ir un poco espacio. Y aquí, ¿qué hay que hacer? Ah, vale. Vienen más cambios de estos de... Ah, no, ya no. Solo era ese. Y vale, y aquí el World Ray este que nos sube. Vale, vamos para arriba. Y se empalma con otro, va para arriba. ¿Y qué más? Ah, vale, y nos deja aquí en esta plataforma. Ah, mira esto. Oh, esto, y no hay que pasarlo. Hay que, y esto hay que hacerlo despacio, ¿sabes? Uff. Lo he pasado de milagro. Esta puntica, puntica, puntico de estrellarme, ¿eh? Y ahora con un poco de suerte vamos a caer en la carretera, dime que sí. Yo, muy bien, me voy a pasar el punto seguramente. Oh, no, 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 mira, perfecto, tío. LOL, mira, está hecho un caballito. Venga, pues seguimos por aquí, ya lo tenemos. Ahora el punto que está allí a... Allá en el kilómetro 20 está ya el fondaco. Y dar media vuelta y cogerse la meta. Ah, la verdad que muy bien, ¿eh?
Tiene 31 minutos de challenge. Y casi en 10 minutos, ¿eh? Porque no voy a tardar. Yo creo que sobrepaso los 10 minutos. ¿O no? No, no, entro antes, llego antes. No, justo, tío, mira. Ah, no, he entrado. 9:59 antes de 10 minutos. Sí. ¿Cómo irá la gente esta? De todas maneras, cuando lleguen a los World Rally estos que bajan y suben, ahí se van a atascar y se van a salir. A ver, oye, pues sigue habiendo peña, ¿eh? Hostia, si es que con los coches que llevan es normal que no se pueda hacer. Es que es normal. Es que con un proto, tío, hacer World Rally con un proto. Ah, prácticamente imposible. No, no es imposible, seguramente se puede hacer, pero es súper, súper complicado. Solo faltaría que lloviera. Bueno, pues fitas, depilados, depiladas. Nos vemos en el próximo vídeo. Sí, adiós.